Nueva video reacción. Feliz día feriado en República Dominicana. Y todo el que me está viendo ahora mismo, no olvide suscribirse al canal ahí debajo. Se llama Demasiado Yagala Remix. Le pido a Químico. Químico, a la más corta, así se me hace más fácil. 10 minutos de video. Imagínense cuánto va a durar la video reacción. Está Químico Ultra Mega, el Hincho, Nino Freestyle, Mandrake el Malocorista. Está también en la canción Jason el Mono, Sin Freno, Yomel el Meloso, el Fecho, el Fotter, Gismel Small o Gis Small. Sale también Galante el Emperador, los que salen en la canción. Si se me quedó alguno, me disculpa, usted sabe que soy un solo. Y ellos son muchos. Demasiado Yagala Remix. Pelota en dirección hacia territorio del jardín de derecho. A lo profundo. Abren la canción con la narración de Ernesto Jerez. La famosa frase que ha hecho popular cuando un jugador de las grandes ligas conecta un cuadrangular. Y Ernesto Jerez es dominicano, para el que no lo sabe. ¡A lo profundo! ¡Díganle que no a esa pelota! Díganle que no a esa canción. Luis ni la va a hacer su video reacción. Tú no ves que yo estoy demasiado fuera de liga. Te la saco como el Bipapi, que Dios me bendiga. Okay. Tú no ves que yo estoy demasiado fuera de liga. Te la saco como el Bipapi, que Dios... Hacen y ponen el intro. Ahora entiendo por qué la canción, al parecer, bueno, inicia Químico Ultra Mega mencionando a David Ortiz. Te la saco como el Big Papi, que Dios me bendiga. Miren ahí, este video es un poco extenso porque cada uno de ellos tiene su parte en la canción donde... ¿Cuántas barras habrán tenido cada uno? Dios me bendiga. Mucho con demasiado Yagala, que lo que... Álvaro. Ando Chucky en un DT atrás del FT. Sin salir de España me metí en RD y ya me conocen hasta los de la DNCD. ¿Cómo el Hincho entra y abre la canción luego del intro de Químico Ultra Mega? Y este video, esta parte, fue grabada en España, se nota, y la envían, ¿verdad? Para que él salga también en el video con su coro y su bloque allá y manda esta letra. Señores, dije en la reacción que le hice al Hincho que se nota que él tiene mucha conexión con los artistas dominicanos y con el dominicano, porque hay códigos que son muy de nosotros. Yo soy duro de matar como Bruce Willis. Me tiran la mala, pero yo lo cojo chilling, porque si me descomputo y me da para hacer par de billing, el pupilota hace la frente los 6 puntos de Krillin. Ok, mientras ustedes están viendo la participación del Hincho, ellos, Raymond, que fue el director del video, Raymond HD, utiliza tomas de los muchachos locales también para cuando él esté cantando el video tenga cierta transición, ciertos cortes. Así que tranquilín, locón, bájale algodón. Ellos son estrellas y yo de otra constelación. Soy el maduro de la nueva generación. Ok, ellos son estrellas y yo de otra consternación. Yo soy el mejor de la nueva generación. Vamos a escuchar cómo completa el Hincho este punchline, que es un artista que está firmado por Químico Ultra Mega y aquí le dan el break de ser el primero que chantea en esta canción. Como Big Papi te la saco de jonrón, carambola. Da igual dominicana o español. Ajá. Las mujeres me ven en la calle y están que me violan. Yache, da igual dominicano y español. Las mujeres me ven en la calle y están que me violan. Duro de punchline y estos códigos, uff. ¿En serio? ¡Loco! ¡Sigo aquí! Sin decirla nada, mojan solas. Me ponen ojitos bonitos para que la rompa la cocola. Ok, entra Nino Freestyle. Vamos a escuchar la entrada y lo que... Los códigos de frequeo que mete Nino Freestyle. Para que la rompa la cocola. Cantamos demasiado Yagala, sonando de RD pa' Málaga. 700 botellas y nada más dicen Nino, apágala. De RD pa' Málaga, conectando República Dominicana con otros lugares donde la música urbana sigue en desarrollo. 700 botellas y nada más dice Nino, apágala. Dico, no me vicio, se te dan tu par de tabana en las cabañas de men condones, bota en toalla y sabana. Llegan los Gretti, flow, spool, chaqueta y bota. No es que tú dan. Ok, espérate. Ahora Nino está metiendo unos códigos, hace como él dice, unos códigos virales en las canciones. ¿Ustedes están escuchando lo que él dice? ¿Ustedes están escuchando lo que dice Nino? En toalla y sabana, llegan los Gretti, flow on spool, chaqueta y bota. No es que tú das nota, decime a quién tú le das nota. ¡Diablo! No es que tú das nota, decime a quién tú le das nota. O sea, cualquier chamaquito da nota, ¿pero a quién? Uf, quemados feo. En el cuello par de pesos, yo paro chilling con pota. Es que la moda pone huevo y yo te pondré el mío en la boca. El de los códigos virales montando en cabina. Ni de primo ni de hermana, Gretti, no te me deprima.
Me gusta y están haciendo prácticamente un homenaje a David Ortiz en esta canción. Si notan, durante los artistas cantan, en la mayoría de los versos ha aparecido una imagen del Big Papi, que es un pelotero que nos enorgullece, dominicano, David Ortiz. Muy querido por nosotros, los dominicanos. Mi cariño y mi respeto. No conozco a David Ortiz de manera directa. Nunca nos hemos visto. Pero si él llega a ver esta reacción, dígale que Luis Nicorporán le admira y le quiere. Te matamos y después se vacila. Porque al final lo que yo cargo es propina. Tú no lo tienes encima. ¡Ale! ¡Yache! Lo que yo cargo de propina. Tú no lo tienes encima. Recuerde que la propina es este agrado que se le da en diferentes lugares, sea restaurantes, sea la gente que te da un servicio al cliente, un agrado, ¿verdad? Por ese buen servicio y por lo regular, la propina es poco dinero. Él dice, yo con lo que tengo de propina es más que todo lo que tú tienes encima. Diluyo, hey, mucho humo que yo fluyo, cero murmullo, rapo, cuero, bueno, no cucuyo, que tú cobras 50 y lo publicas con orgullo, lo que químico gasta de Gui son cuatro paris tuyos. Lo que Químico gasta de Wii son cuatro party tuyo. Bueno. Bueno. Disculpen, la canción también está plala sustancia, que no lo dije. Verá. Diferencia que suena novato y yo solo el G. Se siente la presencia y mi rapeo encima el fin. Dicen que mi parte de muerte súbita no la escribí. Como Goku pa' Freezer en un Saiya me le convertí. Yache, como Goku pa' Freezer en un Saiya me le convertí. O sea, en un Saiyajin. ¿Cuántos no vieron esta famosa saga de Goku? Dios mío, este rap está durísimo. Está largo, pues tengo que quejarme, está largo, pero está buenísimo. Demasiado chágala por encima de ustedes. No suenan en los discos como suenan por las redes. Yo que... ¡Diablo! No suenan en los discos como suenan en las redes. Tigre que montan pila y en los discos suenan fofo. Mando la Gigi en el Bron, en otro nivel. Aquí las cosas son gratis, no las damos a tres por chele. Aquí las pecosas son gratis, no la damos a tres por chele. Miren otra vez donde ponen imágenes de David Ortiz. No sé si es que la canción Químico, desde el principio la había dedicado a David Ortiz, ¿verdad? Porque me gusta, están utilizando muchos fragmentos de diferentes momentos de batazos, ¿verdad? Mira ahí. Te saco del play como Big Papi. No me... Ah, ok, el del mention, te la saco del play como Big Papi. Casualidad, también Químico dijo este, montó este, esto al inicio. Cuidado. Me le visto de chopo para confundir la chapi. Que quieran quitarme lo que me busco y el kaki. Ok, Plata Sustancia tiene un rapeo bestial. Hace ya un tiempo hizo una canción con Químico Ultra Mega y con Mandrake. Me imagino que todo el que está viendo este video sabe quién es Plata Sustancia. Doy este tipo de recuerdo, este tipo de comentarios, o lo hago para que ustedes recuerden estos artistas que aunque no están en un buen momento musicalmente hablando, tienen un respeto y un cariño de un público y de este servidor también, que hay que apoyarlos. Plata Sustancia de los artistas que hay que darle su apoyo. Así que coge los tranqui, que si me pongo un party, te pongo a bailar, dale paquitín con la paqui. Esto suena placa placa porque soy el plaqui. Tú ni pongo otra pista porque está yo en la party. Que si te doy, te pongo a bailar el paquitín. O sea, le va a dar tan duro que lo va a poner a bailar. ¿En serio? ¡Loco! Seguimos acá. Comenten, por favor, desde dónde están viendo esta video reacción. Ahí debajo. Luisny reacciona. Ya se suscribieron. Ya me siguieron en Instagram. Míralo ahí, míralo ahí, míralo ahí. Míralo. A ver si a Instagram le da la gana de verificar mi cuenta. Ahí, coño. Un Instagram picante, comentario picante. Cuando yo subo este corte, necesito que todos vayan y quemen el Instagram normalito. Tú no ves que yo estoy demasiado fuera, liga. Te la saco como el Big Papi, que Dios me bendiga. Exacto, este es el coro. Lo voy a adelantar porque ya lo hemos escuchado, el coro. Ya entendí. Como en el coro está David Ortiz y se están refiriendo a él, pues entonces utilizan imágenes para adornar la canción con algunos momentos épicos de David Ortiz. 876, ok, Mandrake ya está haciendo su cotorra. Vamos allá, vamos allá. Vamos a devolverlo porque lo adelanté demasiado. Mandrake. Saco como el Big Papi, que Dios me bendiga. Se siente el suspenso desde que comienzo. No te ponga tenso, fucking pariguayo menso. Se siente el suspenso desde que comienzo. No te ponga. ¿Cómo? No te ponga menso, fucking pariguayo. No te ponga tenso, fucking pariguayo menso.
Ahora, el Malocorita tiene unos códigos de montar pila en las tiraderas y en las canciones. Que vi que anunció Papa Tiradera 2. Los artistas que salen en esta canción fueron escogidos en una entrevista que yo le hice en Mix, que el público dijo a quién él tiene que tirarle. Nadie puede vencerme, solo yo mismo me venzo. Atraigo lo que sea si lo pienso. Desde cuando mi comienzo, con 876 yo... Ahora, esto bate llenos de alambres. Al que le den con un bate de eso, lamentablemente, ahí mismo cayó. Evite una gente que le saque un bate, un problema a usted con una gente con esos bates llenos de alambre y de clavos. Dele banda a todos los problemas, pero este evítelo. Cambiando pago a ley, migrante difundido en Washington, hey. Es normal que ya yo estaba en otro way. El problema en ese tiempo que nadie te daba el brain. El problema en ese tiempo que nadie te daba el break. El mismo Mandrake se refiere a él. Es verdad que yo estaba en Washington Heights, o sea que estaba lejos. El problema en ese tiempo era que nadie daba el break. Ahora que se lo dieron, él está demostrando que sí la tiene. Yo bailaba che, yo bailaba break. Es que soy un tigre, pero del Licey. Siempre ando con uno prendido, everyday. Pero de jaraca, la cara, la pulpa, el hey, la hostia. Yo soy Tigre del Licey. Me disculpan los que son de otros equipos, pero yo soy de los Tigres del Licey. Voy a ir al estadio y cuando usted me ve en el estadio, hágame mi coro. Luis, ni qué lo que. No se pasen, hay Tigres que se... Luis, ni foto, que hay una foto. Espérate, que no me gustó un video. No, Luis, ni qué lo que. Voy a hacerle su coro para el play a mi Tigre. Santo Domingo, Estadio Quisqueya. En cualquiera de los juegos usted se encuentra conmigo. Es que mi gente de Europa me están esperando. Ajá. Qué heavy si para allá se fuera caminando. La gente de Europa me están esperando. Qué heavy si para allá se fuera caminando. El instrumental durísimo. Me gustan los cambios. Cómo está lleno el instrumental, ¿eh? Eres de los panos míos, están contraspirando. Hasta tu madre la vi comentándome en un post que yo subí. Con una nota casi mente de Batriz. A tu mamá la vi comentando en un post que yo subí con una nota. Ya, demasiada cotorra en una canción. Se pasaron. Fumé una mata con todo y la raíz. Con esa misma nota es que yo estoy encaramado en este beat. Así dijo tu mujer cuando le di. Ok, Jason el Mono entra en la canción. La mayoría de los que están aquí son muchachos que Químico Ultramega está apadrinando. Que de una forma u otra los está apoyando, ¿verdad? Excepción de Dino Freestyle, del Fecho, que ya son artistas, ¿verdad? Independientes, pero que fueron invitados, entre otros ahí. Pero le estoy hablando básicamente, por ejemplo, de Jason el Mono, que he visto que Químico lo está apoyando bien. Diferencia de estos rateros es que el doble voz del Químico suena más picante que estos raperos. El doble voz del Químico suena más picante que estos raperos. Quemados. Feo. Muy feo. Pionero tan primero, pero no suenan del quiero. Pare tú, préstame esa careta pa' buscar dinero. Frené estoy en el barrio, me desmonté primero. Una galleta en el aire y siete si están en el suelo. ¡Qué duro! Suena Jason el Mono demasiado. Ahora, tiene una voz, pero agresiva. Es un tono de voz diferente como el del Fecho. Que cuando esta fuerza que le meten, oiga. Que lo que diablo cajuelo, fuego papá candelo. No van a aguantar el voltaje del mono si me rebelo. No van a aguantar el voltaje del mono si me rebelo. Mire ahí, me gusta, sigue la esencia de los videos musicales de nuestros artistas, grabándolos en cancha, dándole la oportunidad a los fanáticos. Mira cómo está esto rodeado de público. Ultra mega llega Loki, te cingamos a tu cuero. Estoy representando al pobre con un flow de pop entero. No me hables de pasaporte, que ya no me cabe un sello. Oye, estoy representando al pobre con un flow de pop entero. Bárbaro, qué dura esta cotorra. Que dicen por ahí que a veces yo me pongo pinta de Poppy. Yo soy un tigre que se sabe vestir en las dos aguas. Poppy y Gangster, normalito. Nosotros, como dice el mono, un tigre vestido de flow Poppy entero. Mucho menos de dinero, que se tiene el coro entero. Ah, es que tú me entiendes que estoy demasiado llágala. Ustedes se quedan atrás y adelante en el impálala. No haga bulto si no bájala. Que si saco la UCI te toca una lluvia, bálala y ya. Si saco la UCI y te toca un show de balala, sin freno. Que hace unos días le hice una reacción a una de sus canciones. Talento que también hay que apoyar. Me gusta que Químico le diera la oportunidad de salir aquí. Vamos a escuchar cómo quema sin freno este instrumental. Demasiado ya galá, así que coja los batón, vale balá. Químico me dijo que la pista la venga de Granada. Ok, viene y hace su entrada. Químico me dijo que la pista la venga de Granada.
agarra y se monta en la canción. Dale sin freno. Bombero para el fuego apagar. Con cotorras de la parcela, usted lo vamos a mal acostumbrar. Ay, 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 ay. Ahora, estos tigres están muy picantes, bajando pila a todo el mundo. Mira, sin freno, ¡bam! Tirando fuetazo también. Muñeco de figura humana, tú eres un pelele. Bebiéndome un café, veo en la esquina lo que sucede. Ajá. Me desplazo en una BM. Se me fue en los panas falsos, de que bien que salí por la TV. ¡Yache! Se le fue en los panas falsos de que bien que, desde que vieron que salió en la tele. Mucha gente, lo voy a traducir al barrio. Los tigres que cuando tú comienzas a conseguir par de pesos, se van en una contigo, se llenan de odio, comienzan a hablar mal de ti. Esos son tigres panas falsos. Que era Dios que te siga yendo bien para que los que son falsos se sigan quitando de tu lado. Me ha pasado, no que Luisny está pegado, que está cogiendo aceite, no que Luisny. Recuerda que lo que define quién soy yo no es lo que tú digas. Eso no define quién soy yo. ¡Ojo! Hoy voy para la calle en Joseo. Puede venir con DJ Topo, aquí se le perdió el miedo a los feos. Ah, puede venir con ese mismo. Aquí se le perdió el miedo a los feos. ¡Uy! ¡Uy! ¡Quemado, feo! Yo y pa'lante empezó el conteo. Con la que coge 17 en la cara con pa' y se la baseo. Oiga, vale, pase jepa, tengo los materiales. Cuando monto le doy una salsa de Willy González. Cuando monto le doy una salsa de Willy González. Es un famoso artista. Ahora, cantaba salsa y aquí le da su mention. Es una forma como de... Cuando era Sin Freno es admirador de Willy González y le dio... O era admirador de Willy González y le dio ahí su mention. La verdad es que esto lo utilizan muchos artistas y es una forma de usar la creatividad. Te pongo a sangrar la fosa nasale. Si lo consumen puro, directo del Macuto, sin corte, dale. Tú no ves que yo estoy demasiado fuera en liga. Vuelve nuevamente el coro, adelantamos para ganar tiempo. Ok, entra Yomel el Meloso. ¡Dale, Meloso! Estoy demasiado fuera en liga. Te la saco como el Big Papi, que Dios te bendiga. 3, 2, 1. Otro de la nueva. Yomel el Meloso, que la está rompiendo a nivel. Años demasiado ya galadando carpeta. Cuando tú querías pegarte, ya yo estaba en la palestra. ¡Uy! Cuando tú querías pegarte, ya yo estaba en la palestra. ¿Para quién fue ese bombazo? ¿Para quién fue ese bombazo? Según mis seguidores y los que están viendo esta reacción, coméntenlo, ¿para quién fue? Me metieron en entrega la toque, saco de fiesta. Y después pegué, le pagué, tipo, papá, y después ruleta. Comienza a Yomel estregarle en la cara las canciones que él pegó. Y vuelve, dice, cuando tú no pensabas, ya yo estaba en la vuelta. Pegué ruleta, le pagué, me metieron en entrega, pegué ruleta y el espagueti. Que el espagueti fue con Químico Ultramega, creo, si mal no recuerdo. Otro tema de ahí, bajo a fullín. Cuando pegué los fritales, yo te puse en un patín. Tú estás claro que a mí tú me tienes que mamar el bimbín. Te pegué, yo lo cojo con la manta y el bimbín. Yo sé para quién es eso. Recuerde que Yomel está lleno, lleno con Rochi. Y aquí le ¡bam! Le mandó su cantinazo. Normalito. Lo quemó feo. No me hable de sonido, de prenda ni de montura. Que la guagua que tú tienes no vale un plato de fritura. Espérate, 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 Yomel. Ah, pero fue la barra completa que le dedicó. Cuando tú frenas los paris, todo el mundo lo que se cura. Y yo ando en una perra que hasta el mono dice que está dura. Tú no tienes tigueraje, lo tuyo no me aguaje. Le copiaste el flow al mono, al tiro y a mí los tatuajes. Ay, Dios mío. Vuelve y lo quema. Le copiaste el flow al cirujano y al mono y a mí los tatuajes. Bueno, veo que esta guerra no va a acabar entre Rochi y Yomel. Cuando tú querías salir ya yo iba por el peaje. Y en los frailes no te quieren, tú no das ni para el pasaje. O sea, ya automáticamente. O sea, nada más le faltó decir Rochi. Nada más. Rata, ratón. Cuando no te... Giz Emar. Vamos a escuchar este talento. No lo conocía, pero voy a reaccionar y hablar también. Hay que valorar los talentos nuevos. Al igual como lo he hecho con todo, hay que darle su mérito. Donde graba mejor ni pienso. Siempre sale algo duro y el día se me pone tenso. Yeah, soy tan caro como el mejor lienzo. Tu negatividad la saqué con incienso. Me gusta el metal de voz que tiene, ¿verdad? Ahí meten suspenso, el instrumental se frena. Recuerde que están dándole la bienvenida a la canción. Lo han hecho
y por supuesto debe generar el cambio, o la canción genera un cambio cada vez que cambia o llega un artista nuevo y así le dan la bienvenida. Es mal, hey, te prendió como foco, aplaude como foca cuando yo te enfoque. Aplaude como foca cuando yo te enfoco. Estoy prendido como un foco. O sea, estoy dando luz. O está prendido, ustedes saben a la otra que se está refiriendo. Foco, ey, tú te ves raro, vi. Arréglate la antena pa' que te vea como yo, así. Damn, estoy de foto. Soy la lluvia, yo le caigo y se le moja el toto. ¡Ey! ¡Duro! Espérate, no, bueno, no lo que dijo, sino el estilo de rapeo como él lo hace. O sea, es un rapeo más pausado, más calmado. Ahora, la métrica conectando a los punchlines suena durísimo. Oigan ahí. Pregúntale al Yagalón cómo suena el apretón, bro, de lo que hay en mi coroto. Tengo versos que no iba a grabar, que lo pensaba platificar. Yo quería un búnker donde todos se pudieran guardar. Lo voy a tirar aunque el asombro te mate y me apresen por criminal. Tengo versos que no lo iba a grabar, los iba a plastificar de lo tan duro que eran. ¡Muy duro! ¡El Fóter! El hombre de La Para Tuya. ¡Dale, Fóter! Derraba cola que le tengo pela la popola. Ando en el Cadillac, pero los gatilleros en la pasola. Me bebo el Genesis puro, siempre estoy en una rola. Y con par de bate de sagüe que me mantienen chinola. Recuerden que el Fóter en la mayoría de sus canciones monta picante y es uno de nuestros raperos under que está haciendo dembow, pero la esencia del Fóter es rapeo y montar pila under. Los tigres que son seguidores del género urbano de muchos años saben la versatilidad del Fóter y lo duro que es rapeando. Oigan ahí. Que lo que tú lo quieres un bate con pepa, ya ninguno me cae bien, le guarda pila de pepa, yo le meto tiro al peine hasta que llama no le quepa. Yo le meto tiro al peine hasta que más no le quepan. ¿Cómo conecta? Mira acá, vuelvo y repito. Los tigres del barrio, los muchachos, vacilando estos... ¿Dónde se grabó este video, esta parte de Fóter? Bueno, la mayoría han hecho esta parte ahí en la misma cancha. ¿Dónde es eso? Los que están viendo la reacción, me gustaría que me den ahí los datos. ¿Dónde es? Cuando se tiran los monos, por la pari uno se trepa. Como la arepa, fuego por arriba, fuego por abajo. Andamos ready, trucho, esto no es relajo. Si le... Andamos ready, trucho. Ahí menciona una de las frases de Kimi, de Rochy RD y Kiko el Crazy de la canción. Andamos trucho, o sea, andamos moca. Andamos puesto para la vuelta. La interpretación que le podríamos dar. Aquí una imagen de cuando David Ortiz regresa y va, luego de lo acontecido acá en República Dominicana, un hecho lamentable, gracias a Dios, está bien de salud. Pero cuando él regresó a lanzar la bola luego de muchos tiempos de reposo. Roncamos, nos jolopean, se llevan el trabajo. Así que para eso el melón yo mejor le rajo. Es que esto está demasiado llágala. Ando con una tía follando por mala gala. Ando con una tía, ti por mala gala. Vuelve y le da. ¿Será que el hincho es de Málaga? Dígame, porque al darle mención, lo hizo Mandrake, vuelve y lo hace el Fóter. Algo de conexión hay ahí para ellos darle esa mención, ¿verdad? Tiene la boca, dice que se la tragará. Es que tenemos prendida la pámpara. Tenemos prendida la pámpara. Fóter menciona la palabra trucho y la palabra pámpara. ¿Verdad? Mete códigos actuales en su verso. ¿Quién sigue? No ves que yo estoy demasiado. Químico Ultra Mega hace el coro. Vamos a adelantar un chin para seguir con el otro verso. ¿Quién lo hará? Son carnes que... Ok, entra el Fecho RD. Saco como el Big Papi, que Dios me bendiga. Yágala, yo me la doy yo mismo, no hay que dámela. Son carnes exquisitas como la salva, lo impálala. Yágala, yo me la doy yo mismo, no hay que dámela. Uf, eso hace un tigre que está seguro del talento que tiene y que sabe que aunque nadie te la dé, la tiene. Normal, me gustó esa entrada, Fecho. Bien. Están montando voces, pero aprende a machucarla. Yo le estoy dando duro y tú no sabes martillarla. Está montando voces, pero no sabe machucarla. O sea, tú grabas bien, tú suenas, pero no machuques el instrumental. ¿Para quién habrá sido esto? De la selva soy el rey y tienes que obedecer de mis órdenes. El ladronazo es Bill Gates, que porque yo tengo los ojos mamey. No le eche la culpa a mi mamá, la culpa la tiene la hey. Bueno, ustedes saben a qué se refirió el Fecho. Ya, ya. Ahí dice, no le eche la culpa a mi mamá. Y lo otro déjelo ahí. No sé por qué tanto insistir y llevar este mensaje a los jóvenes. Mira, yo respeto, aunque no lo comparto,
pero bueno. Total de mi caco y hago lo que yo quiera. Cuando quiera termino con tu carrera, guagua vieja. Demasiado inútil para mi cerebro pasado de drástico. Eso fue para Rochi. Eso fue para Rochi. Que esto, Yepel Promocho, que es parte de la compañía de químico, le puso este seudónimo a Rochi hace unos meses. Guagua vieja, por lo del guaguaguá. Y aquí viene y le da mencho en el fecho otra vez. Cuando yo quiera, acabo con tu carrera. O sea que varios lo han quemado feo. De manera directa, Yomel y el fecho. Tienes que ahorrarte sobre el soplático. No soy de la Marvel, pero soy de lo fantástico. Y con la Tauro.9 ya yo soy un táctico. No soy de la Marvel, pero yo soy un fantástico. Diablo, qué duro, me gustó ese punchline. Ahí le da mencho a Tauro.9, es quien produce la mayoría de sus canciones. Y verá, aquí aunque Tauro no participó, que sepa yo, aunque sí, cuando viene a ver fue Tauro que le grabó las voces y le da el mention pan. O sea, muy bien. Con el rap, con el dembow y con el artistaje, yo grabé con los pilares, tienen que pagar peaje. Loco con el rap, con el dembow y con el altitaje. Yo grabé con los pilares, tienen que darme peaje. O sea, dámela, pagarme. Diablo. Y no es mentira. Tiene un tema con Lápiz Consciente, que es uno de nuestros pilares en el movimiento. Verá, de la etapa donde se desarrolló la música urbana en RD a nivel donde se comenzó a buscar dinero, que es ahora, ¿verdad? Pero Lápiz fueron ellos, Lápiz, Toxic Crow. Era muchísimo, también lo mencionaba, porque ahorita sequilla, porque no lo menciono. Un camión de perico fue que le traje, porque la cotorra me la fumo y no me sabe ni a qué sabe. Más loco que tú, esto demente, van a toda la entrevista, dije que matan gente. Más loco que tú, esto demente, van a toda la entrevista, dije que matan gente. O sea, le tumba la película. ¿Se atreverá a dar un código donde entendamos para quién fue ese fuetazo? ¿Van a las entrevistas, dije que matan gente? Cuidado. Nada más que se pase uno para sacarle los dientes, pero para yo encharcarme con una rana lo cojo la pi consciente. ¡Yache! Para yo encharcarme con una rana lo cojo lápiz consciente. Yo no sé si fue para quemarlo, pero el punchline le quedó duro. Claro, no quemar a lápiz, lógicamente. Ahí le dio respeto. Quemar a ese mismo. Psicópata dicho por los psicópatas. El emperador del rap. Talento nuevo que Químico en una entrevista me habló de él. Al parecer lo firmó. ¿O está por eso? El más maniático, acaba de llegar el que tú no querías que llegue. Yo estoy demasiado yagala y tú el que no me respete se la bebe. Acaba de llegar el que tú no querías que llegue. Uf, entrada, voz dura, machuca heavy el instrumental. El emperador. Sigo escuchando, ¿verdad? No me voy a adelantar tampoco, espérense. No quieren que te loco un día se pegue, pero yo voy a rapear hasta que no vea que el caco un día se te despegue. No quieren que este loco se pegue, pero yo voy a rapear hasta que un día el caco se te despegue. De tanto cabecearlo, de tanto va. ¿De dónde están viendo la reacción? Comenten ahí, señores. Yo sé que ha quedado un poco larga, pero es que estos tigres se han pasado. Pensando lo tengo a todito ustedes, que son los más rabiosos, pero nada más en video de las redes. De ahí a ahí lo que son es mujeres y maricones, así que pónganse su panty y su brasieles. O sea, cualquiera lo ve desde duro. Ustedes son la vaina, pero en las redes. De ahí a ahí son mujeres. Pónganse los panty y los brasieles. Ahora, el emperador vino con un código fresco montando pila. Hay muchos artistas que tienen un personaje, ¿verdad? De ese artista rudo, pero que la mayoría de veces detrás saben que no son de nananina. Yagalowski, llégale que nadie suena como sueno. Soy candela pura, por eso el instrumental lo quemo. No pueden hacerlo como lo hacemos y están hablando un tro de mierda, pero se van a morir si yo les freno. Soy candela, por eso el instrumental lo quemo. Como dice Papá Radio, quemado, feo. Ya estamos acabando, espérense, que ya eso se está acabando, tranquilo. No me banda rapeando, no porque lo digo yo. Cuando me monto sueno demasiado diferente a todo este. Cuando me monto sueno muy diferente a todo. Y tiene razón. Señores, han pasado muchos artistas y él. Suena diferente a Yomel, suena diferente a Nino, al Fecho, todos suenan diferente. Pero él, digo, sueno diferente a todo y tiene razón. Este maldito flow nada más lo tengo yo, me dio más ganas, superame todo aquel que en mi talento no confió.
me dio más ganas superarme todo aquel que en mi talento no confió. Por eso yo digo, cuando te cierren una puerta, olvídate de eso. Sigue tirando, no te quite, métele más. Y si tú estás viendo esta reacción y eres de esos talentos que se van a quitar porque le dijeron, manito, tú no puedes, olvídate de eso. Luini Corporán te dijo, no te quites, no cojas el mal camino, refúgiate en la música y haciéndolo bien. ¡Cierra Químico Ultra Mega! El Jagalowski. Tokio, que lo que tú dices sopla pote. Mandé hace una cadena que se fue en 7 lingotes. Una tonelada de oro que me va a tapar el cocote. ¿Qué es lo que tú dices sopla pote? O sea, hablador. O sopla lo otro. O sopla lo otro. Que fue a lo que se refirió Químico. Compré una UCI pa' tumbar tu gorra de Milwaukee. Dime si hay de que tú andas chuki. Pa' prender la pámpara y date gabela con todo tu Suzuki. También lo quema. Es verdad que tú andas chuki. Pa' prenderte una vela con todo y tu Suzuki. Fue que él dijo, espérate. El cocote y compré una UCI pa' tumbar tu gorra de Milwaukee. Dime si es verdad que tú andas chuki. Pa' prender la pámpara y date gabela con todo tu Suzuki. Pa' prender la pámpara. Vuelve Químico y le da mention a una de las frases que están quemando en RD. ¿De quién es esa autoría? Yo no sé, pero está pegada. Dice Kiko el Crazy que es de él, ¿verdad? Pero está pegada. ¿Cómo está pegado Kiko el Crazy? Tu perra me ve en la planta y se me pone puti. La enrolamos y la matamos como lo estaba con Lucky. La fama no es para todo el mundo, lo dijo Palín. Me curo como el Pato Luca de Toto Mama Bim Bim. Ay, 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 ay. La fama no es para todo el mundo, lo dijo Palín. Aquí ponen al Big Bap y dándole trompa a Greek. A Greek. Me salió para ahí, dice la chaqueta, Greek. Y yo no, eso hace mucho, esas son imágenes viejas. Y yo loco que se tiren y se suban en el ring pa' chocarlo de cabeza con el caco de Bulín. Yo loco que se suban en el ring pa' chocarlo de cabeza con el caco de Bulín. Recuerde que Bulín está recortado a Caco, la promoción que hizo a su nueva canción. Y aquí Químico Ultra Mega le da su mencho. Premise demasiado llágala, una bomba fabricada en RD que me explota por Canadá. Una bomba fabricada en RD que va a explotar por Canadá. Se está refiriendo a esa canción. Ahí vemos ya en los minutos finales. Sale Mandrake a escena junto con Químico. Panameras suenan, vamos a tu velocidad. No se pueden comparar, la bestia mi corteda. Demasiado llaga la rima. Yache, durísimo. Largo, pero duro. Señores, 32 minutos reaccionando a esto. Te pasaste, Químico. Se pasaron todos. Muy duro. Con un trozo de artista durísimo. Diablo, qué psicópata. Lino Freestyle. Ya, vamos a dejarlo ahí porque ya los saludos. Ustedes saben quién salió. En serio, loco. Hasta una próxima video reacción.